Edgar, en dado caso de que no se pueda, si lo hacemos como la Listo, ya próxima. estamos en YouTube. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión. Le voy a hacer el uso de la palabra a Giovanni Figueroa para que haga la presentación de este evento. Giovanni. Claro que sí. Bueno, pues buenas tardes. Les damos una cordial bienvenida. Y en este primer día de eventos académicos, el Centro de Estudios de Derecho Comparado y Procesal Constitucional, configurado por un grupo de colegas de diversos países de Iberoamérica, nos acompañan la profesora Fabiola Martínez y los profesores Edgar Caballero, Emanuel López y Jesús Cadena. Y tenemos el enorme gusto de contar con la presencia del profesor Néstor Pedro Sagüez, quien es uno de los mayores impulsores del desarrollo y la consolidación del derecho procesal constitucional en los países latinoamericanos. Muchas gracias, querido don Néstor, por acompañarnos en este nuevo proyecto académico. Cedo el uso de la voz al maestro Caballero González, quien fungirá como moderador de esta conferencia magistral. Muchas gracias, doctor Giovanni. Bienvenidas y bienvenidos todos y todas. La metodología de esta charla será escuchar al profesor Sagüez por unos 30 o 35 minutos. Después de escucharlo, nos acompaña el maestro Jesús Cadena Alcalá, el maestro Emanuel López Sáenz y la doctora Fabiola Martínez Ramírez. Ellas tendrán la función de formularle preguntas a nuestro ponente y sin mayor preámbulo, únicamente haré una lectura muy, muy breve de la síntesis curricular de nuestro ponente de hoy. El doctor Néstor Pedro Sagüez es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral. Además de estos grados, se desempeña como profesor titular emérito por la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, además pertenece a diversas asociaciones científicas, destacando el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Creo que decir más sobre nuestro ponente, leer más su síntesis curricular, estaría de más. Por todas y por todos es muy conocido, es uno de los grandes exponentes del derecho procesal constitucional en Iberoamérica. Y bueno, le cedo el uso de la palabra. Bien, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos desde Buenos Aires, a todos ustedes. Quedo muy reconocido por la invitación que se me formuló, que me permite reencontrarme con Giovanni Figueroa y con todos los demás y las demás aquí presentes. Agradezco mucho los conceptos vertidos, muy generosos. Solo quisiera agregar que en mi trayectoria dentro del ámbito del derecho procesal constitucional, que es una de las especialidades a las que me he dedicado, es verdad, he continuado las huellas de don Héctor Fixamudio, que ha inspirado a tantos juristas latinoamericanos en el desarrollo de esta disciplina. Bien, en la exposición me voy a referir a dos aspectos. Uno va a ser en relación al auge, las razones que explican el desenvolvimiento, el crecimiento del derecho procesal constitucional, para detenerme en una segunda parte en algunos problemas que hoy enfrenta, que son preocupantes para nuestra asignatura, para nuestra especialidad. En referencia al auge del derecho procesal constitucional, hay evidentemente un antes y un después del nacimiento de los tribunales o cortes constitucionales. Antes de 1920, el derecho procesal constitucional, que está totalmente unido al problema del control de constitucionalidad, seguía, en términos generales, desde luego, y con muchísimas excepciones, las huellas del derecho constitucional norteamericano, un sistema difuso que desconcentra el control de constitucionalidad entre todos los jueces, un sistema que operaba a pedido de parte y cuyos resultados normalmente se
tenían, se circunscribían al caso donde era dictada la sentencia en materia de admisión o de rechazo de un planteo de control de constitucionalidad. Bien, ese esquema era acompañado en otros países por el rechazo del control judicial de constitucionalidad. Es decir, lo habitual era, en Europa sobre todo, que los jueces no controlaran la constitucionalidad de las normas, aunque hubiera también algunas excepciones. En 1920, es decir, justamente hace un siglo, ahora, conmemoramos el nacimiento de la, podríamos llamar la segunda etapa del derecho procesal constitucional a través del lanzamiento de los tribunales constitucionales. ¿Y por qué digo los? Porque en realidad no es uno, como habitualmente se cree, como se difunde en muchos ambientes, es decir, la mayoría de los juristas cuando se les preguntan sobre el tribunal constitucional refieren a aquel lanzado por la Constitución austríaca de 1920, de octubre, donde Hans Kelsen va a operar en dos niveles. Kelsen va a ser, por un lado, constituyente, es decir, no era diputado constituyente, pero sí inspira, sí redacta numerosos segmentos de esa constitución. Kelsen tiene un perfil constituyente. Pero además, Hans Kelsen tiene otro perfil paralelo, decisivo, y es la de ser juez de ese tribunal o corte constitucional que él había diseñado, y lo es durante los 9 primeros años muy decisivos, fundacionales, de este tribunal constitucional. ¿Cuál era la propuesta de Kelsen? Vamos a aclarar que no es una propuesta original. Quien primero pregona la existencia de un tribunal constitucional más modesto con relación a los que hoy tenemos es otro autor alemán, nacido en Leipzig, George Jelinek, en 1885. Kelsen fue alumno de Jelinek en Heidelberg durante un año y medio aproximadamente. Es decir, que él recibe las enseñanzas en torno a esta idea de un tribunal constitucional directamente de su, digamos así, mentor histórico preliminar, George Jelinek. Ahora bien, Kelsen perfecciona la idea, Kelsen la desarrolla, pero claro, sí, la encorseta dentro de la teoría pura del derecho. Para la teoría pura del derecho, si había un régimen de control de constitucionalidad que no debía ser, era el estadounidense. ¿Por qué no debía ser? Porque era un control disperso, desconcentrado, eso de que cualquier juez pudiera expedirse sobre temas constitucionales, le parecía a Kelsen una suerte de locura académica. El control de constitucionalidad debía ser especializado, debía estar en manos de juristas que fueran además políticos, es decir, que tuvieran una idea clara de que el control de constitucionalidad era el ejercicio de un papel político limitativo de los poderes ejecutivos y legislativos. Además, consecuencias muy importantes, porque a través del control de constitucionalidad, un juez puede bloquear, en principio, la acción del Congreso y la acción del presidente de la Nación. Esto es muy importante. Por lo tanto, había que tener condiciones peculiares, tener hasta olfato político por las consecuencias que implica declarar inconstitucional una norma. En segundo lugar, Kelsen rechazaba, y esto era absolutamente claro en su planteo como líder de la teoría pura del derecho, la noción de que el control de constitucionalidad permitiera, como en Estados Unidos, la regla declarada inconstitucional conservara vigencia. Para Kelsen eso era también una suerte de carnaval jurídico. ¿Cómo es posible que cualquier juez declare inconstitucional una ley, por ejemplo, y que después de haber sido declarada inconstitucional, la ley siguiera tranquilamente vivita y coleando en vigor? Eso, se imaginan ustedes, para la teoría pura del derecho,
era absolutamente absurdo. La norma declarada inconstitucional era una especie de tumor canceroso en la pirámide jurídica kelseniana y debía ser expulsado, debía ser abortada, debía ser eliminada. O sea, el control de constitucionalidad debía terminar en la expulsión del ordenamiento jurídico de la regla declarada inconstitucional, lo cual implicaba la necesidad de que el control de constitucionalidad no fuera tan bien disperso, porque no podía ser que un juez de primera instancia o uno de segunda instancia, si es que la sentencia declarativa de inconstitucionalidad adquiriera firmeza, por ejemplo, por falta de recursos impugnativos interpuestos en término, no pudiera ser que esa norma resultara derogada por cualquier juez. Debía ser esto producto de un órgano de alto nivel institucional, de un órgano especializado y naturalmente de un órgano concentrado en control de constitucionalidad. Y eso va a inspirar, sí, el esquema plasmado en la Constitución de octubre de 1920 austríaca. Pero siempre hay peros. Cuidado, el 29 de febrero de 1920, o sea, 8 meses antes, Checoslovaquia había dictado una ley constitucional, una ley con rango de norma constitucional, preludio de la Constitución checa de 1920, que erigió también un tribunal constitucional. El Tribunal Constitucional Checoslovaco no es muy conocido. Pocos conocen los nombres de los autores que diseñaron ese tribunal constitucional, y hay algunos que los confunden e identifican directamente como si fueran discípulos y ejecutores del pensamiento de Hans Kelsen. Bueno, algunos tenían conexión con Hans Kelsen, como Franz Bayer, pero otros hasta eran hostiles a Hans Kelsen, como Giri Hötzl. Y el que redacta las normas que estatuyen la Corte Constitucional Checoslovaca, Václav, o sea, Venceslao Joaquín, no tenía ninguna posición de subordinación intelectual con respecto a Kelsen. Naturalmente, todos tenían muy en cuenta que el legado de George Jelinek tiene en cuenta algunas ideas principales vertidas por Kelsen, pero la Constitución checa edifica un tribunal que va a tener menos miembros. No es un tribunal de órganos de jueces permanentes, en el sentido que eran jueces que se desempeñaban en otros órganos del Estado, que también lo hacían concurrentemente en ese tribunal constitucional. En los hechos, la Corte Constitucional Checoslovaca tuvo una actuación muy discreta, emitió muy pocas sentencias. Curiosamente, los que podían impulsar su acción, los que tenían legitimación procesal para litigar ante la Corte Constitucional checa, no lo hicieron. No lo hicieron con la intensidad que se suponía. Entonces, aquí se juntaron en Checoslovaquia un poco el hambre y las ganas de comer. Es decir, los que podían impulsar el control no lo hacían. Los jueces de esa Corte Constitucional eran jueces, algunos, mixtos, actuaban en otros órganos, lo cual naturalmente se dedicaban más al ente, al órgano judicial o de otro tipo del que formaban naturalmente parte. Resumen, el trabajo de la Corte Constitucional checa fue mínimo en comparación a las sentencias que dictó la Corte Constitucional austríaca. En este momento, en estos días, les debo confesar, un buen profesor de Rosario, Argentina, está traduciendo las sentencias principales del alemán, naturalmente, de Kelsen, con respecto a su actuación en el Tribunal Constitucional, y desde ya conjeturamos que ese libro va a ser de conocimiento, de difusión indispensable en el ámbito hispanoamericano, porque vamos a poder tomar conocimiento de una manera más directa del Kelsen juez constitucional. El Kelsen juez constitucional
es un aplicador del Kelsen, constituyente y del Kelsen filósofo. Por lo tanto, habrá que ver cómo aterriza Kelsen en el escenario tribunalicio o forense propiamente dicho. Se caracterizó por ser más bien liberal en sus planteos, es decir, pro libertates, ¿no? Un jurista favorecedor de las libertades públicas frente a otros jueces del Tribunal Constitucional que adoptaron una posición menos así libertaria, si se puede llamar la expresión. Kelsen no fue presidente de la Corte Constitucional que la había dibujado, fue juez, pero de todas maneras su personalidad fue relevante. En algunas sentencias actuó en minoría, en disidencia, es decir, no siempre fue seguido por los otros jueces de la Corte Constitucional austríaca. Tenemos entonces dos cortes constitucionales en 1920. Pero, para ser sinceros, y esto no lo digo como muestra de exquisitez jurídica o de, digamos así, una profundización narcisista, sino simplemente como dato periodístico, si lo quieren tomar, tenemos que sumarle un tercer tribunal constitucional, que no es del 20, sino del 5 de octubre del 21, claro que de un microestado. Me estoy refiriendo al Principado de Liechtenstein, quien en ese año sanciona una nueva constitución, incluye un tribunal de Estado, lo llama, pero es un tribunal que resume en dos artículos muy esquemáticamente la esencia del pensamiento kelseniano en materia de roles de un tribunal constitucional. Es un tribunal constitucional, estamos hablando de un país 170 kilómetros y hoy 40.000 habitantes, es decir, es un microestado. Pero no podemos omitirlo, y lo curioso de este tribunal de Estado, muchas traducciones lo ponen directamente como corte constitucional, es que de sus miembros, dos podían no ser abogados. Es decir, existía la obligatoriedad de que dos o tres de los jueces del tribunal, eran cinco, fueran juristas, pero dos podían ser legos. Es decir, es un caso curioso, lo menciono en mi Tratado de Derecho Procesal Constitucional, como muestra de tribunal mixto, en el sentido de integrar jueces togados con jueces legos. Esto está en la reforma del 2003, donde en Liechtenstein el novísimo Tribunal Constitucional se integra totalmente con juristas profesionales. Entonces, hoy el derecho procesal constitucional, este año, quiero decir, es un año de cumpleaños, ¿no? Tenemos las Cortes Constitucionales. Puede haber otros cumpleaños en el derecho procesal constitucional, como lo anticipé en mi libro sobre logros y obstáculos del derecho procesal constitucional, como por ejemplo la ley de habeas corpus, que el instrumento constitucional básico, y por ejemplo 1803, Marbury versus Madison. Diría que esos son los tres cumpleaños del procesal, derecho procesal constitucional, pero 1920, cuidado, es una fecha importante, y 2020 conmemoramos el centenario. Tendríamos que agregar, para terminar con los cumpleaños, en 1940, o sea, hoy cumplimos 80 años, de la primera sala constitucional, ¿no? Que comentamos citando el libro de Manuel López Sáenz, la sala constitucional es otra variable de órgano de control de constitucionalidad, y la primera de ellas es el tribunal de una sala de garantías constitucionales y sociales de la Constitución cubana de 1940. Bueno, y ahí sí, terminamos con los cumpleaños, pero es lindo rememorar estos episodios. Nos explican que el lanzamiento de los tribunales constitucionales, el derecho procesal constitucional va a tomar un auge especial, particular. Se va perfilando como asignatura propia. ¿Por qué razón? Por
Porque para litigar ante los tribunales y salas constitucionales hay que seguir un conjunto de reglas procedimentales puntuales, específicas. No va a litigar usted en un tribunal constitucional con un código procesal civil, un código procesal penal o un código procesal administrativo. Hay que ser un código ad hoc para un tribunal constitucional. Y entonces aquí se acaba el debate, se acaba la discusión en torno de si puede haber o no una disciplina autónoma. ¿Cómo no la va a haber si ya tenemos una materia constitucional, una materia procesal predestinada para el ejercicio, para el desarrollo de las acciones y procesos constitucionales ante tribunales constitucionales específicos? Entonces, podrá haber muchos cumpleaños, pero la partida de nacimiento me parece que la debemos a Kelsen y los checos, que son los que lanzan estos primeros dos tribunales constitucionales. Bien, entonces, tenemos un parto, digamos así, jurídico, 1920, la necesidad de contar con reglas procesales específicas, pero posteriormente el derecho procesal constitucional ha tenido un desarrollo particular. Podemos hablar de una eclosión del derecho procesal constitucional, sobre todo en los últimos lustros. Y ese, hablo de eclosión por no decir explosión, pero una eclosión da la idea de algo digno, explosión de algo que puede ser negativo. Entonces sigamos con la eclosión. ¿A qué se debe esta erupción del derecho procesal constitucional en ámbitos académicos, universitarios, pero también en ámbitos legislativos? ¿Cuáles son las razones que explican tanto desenvolvimiento de la disciplina? Bueno, una dijimos, la necesidad de contar con un cuerpo procedimental ad hoc, sui generis, para litigar ante la jurisdicción constitucional. Pero simultáneamente ocurren otros episodios, uno de los cuales es lo que llamaríamos la motorización de la Constitución. Es decir, hasta hace unas décadas, la Constitución, o al menos hasta hace medio siglo o un poco más, la Constitución estaba vista como una especie de música de fondo del mundo jurídico, como una especie de poesía jurídica, poesía constitucional más que como derecho constitucional operativo. Recordarán ustedes que los derechos constitucionales estaban protegidos, pero en realidad bloqueados por el principio de mediación de la ley, en el sentido que solamente podían desarrollarse, implementarse, en la medida que estuvieran reglamentados según las leyes que justamente regularan su ejercicio. Es decir, que la ley se convertía en una especie de muralla china entre la Constitución y la vida de los derechos. Si no había ley, prácticamente el derecho no existía. Y el derecho existía en la medida en la que la ley lo habilitara, lo reglamentara, lo permitiera. ¿Cuántas veces en Argentina durante, no sé, más de medio siglo se dijo no hay acción de amparo porque no figura en el texto constitucional y no hay ley que lo habilite? Bueno, era una idea clara, muy, muy definida. Principio de mediación de la ley. Ese principio de mediación de la ley va a caer en los últimos lustros al considerarse que la Constitución es norma, norma vigente y sobre todo norma exigente. Y esto se va a traducir en algunas constituciones, como la de Ecuador, cuando afirman el juez no podrá negarse a reconocer un derecho so pretexto de que no exista norma reglamentaria del mismo. Es decir, la Constitución entra en acción, entra en desenvolvimiento, entra en operatividad, y esto explica que haya que implementar procesos constitucionales, y haya que, llegado el caso, inventar procesos constitucionales. Inventar.
crearlos. Bueno, esto no nos debe llamar asombro, ¿no? El control judicial norteamericano de constitucionalidad, 1803, Marbury versus Madison, no existía y no existe en la Constitución norteamericana, explícitamente. Es decir, el control de constitucionalidad norteamericano es el gran conejo que saca el la Corte Suprema de Estados Unidos de la galera del derecho constitucional. Bueno, acá hay control de constitucionalidad. Perfecto. En otros casos, Argentina, por ejemplo, la Corte Suprema ha dicho, bueno, señores, no hay amparo, pero acá está el amparo. Acá lo sacamos. ¿Lo sacamos de dónde? Bueno, de un argumento jurídico, como era el de Marshall, ¿no? Bueno, ustedes el control de constitucionalidad, si hay norma superior y hay norma inferior, y la norma inferior colisiona con la superior, si quiero que haya norma superior, debo inaplicar la norma inferior que colisione con la superior. Y eso es control judicial de constitucionalidad. La Corte Argentina dijo en cierto momento, bueno, si hay un derecho, tiene que haber un instrumento jurídico que, procesal, ¿no? Que lo efectivice, si es violado, si no deja de ser derecho. Y después dijo, para, ¿ves? Como argumento, como historia rosa, bueno, en última instancia el amparo está entre los derechos no numerados, no explícitos, implícitos de la Constitución. Otra también, otra galera donde usted puede sacar cualquier cosa. Y es el intérprete supremo de la Constitución. Y sacó el amparo. Y mira, están los derechos no enumerados. No lo veo. Bueno, no. Ahora lo va a ver. Ahora lo va a ver. Lo decimos nosotros. Mírelo. Este es el derecho no enumerado. Eso no es historia tan vieja. Por eso fue de 1959. Pero en el 2009 la Corte Suprema dijo, bueno, señores, la acción de clase, la class action, para la tutela de derechos homogéneos múltiples de incidencia colectiva está en la Constitución. Está, no la veo. El constituyente de 1994 no habló de eso. Bueno, no importa. Si no lo ve, mala suerte. Ahora la va a ver mejor. Esto es así. Los jueces tienen que instrumentarla de este modo. Dictó no solamente sentencias, sino también acordadas, que son resoluciones de la Corte Suprema, donde legisló en el tema que estamos considerando y amplió el derecho constitucional de una manera significativa por también voluntad, en este caso, de la judicatura constitucional. Y esto ya nos lleva a, voy a terminar el panorama del desarrollo con esta reflexión, nos lleva a los roles nomogenéticos asumidos por los tribunales constitucionales, especialmente los tribunales constitucionales. Como ustedes saben, Kelsen no quería que el Tribunal Constitucional generara normas. Él consideraba que a lo más, y bueno, y no era moco de pavo, el Tribunal Constitucional cumplía roles nomogenéticos destructivos, es decir, era legislador negativo, legislador represivo. Por eso también sus jueces, legislador represivo porque debía abolir las normas inconstitucionales. Por eso que Kelsen también demandaba a los jueces del Tribunal Constitucional perspicacia y olfato político. Cuidado, si usted está declarando inconstitucional una norma, la está borrando. Y eso produce un agujero negro, digamos, una laguna en términos normativos clásicos. Tal es así que la ley constitucional austríaca, la reforma austríaca del 1929, aclaró, si el Tribunal Constitucional declara inconstitucional una ley que había derogado a una ley precedente, la sentencia derogatoria, la norma inconstitucional que había derogado una ley precedente, importa hacer renacer, resucitar la norma derogada por la ley inconstitucional, salvo que el tribunal disponga lo contrario. Y eso Kelsen, en una conferencia que da en Estados Unidos en 1943, donde él ya se había exiliado, lo destaca también de una manera importante. Aquí ya no es solamente legislador negativo. El Tribunal Constitucional
legislador resucitante, legislador que exhuma una norma derogada y la vuelve a dar vigencia para que no haya vacío, para que no haya el agujero negro, para que no haya laguna en el ordenamiento jurídico. ¿Se imaginan ustedes qué importante transformación que el propio Kelsen la escribe? Ya no es solamente el legislador normativo. Bueno, hoy día, las sentencias nomogenéticas, los tribunales constitucionales están creando normas, algunas veces incitando al legislador a dictar normas. Por ejemplo, cuando detecta inconstitucionalidad por omisión y le dice, señor legislador, acá hay una norma faltante, usted tiene el deber, según la Constitución, de dictar una ley, por favor, no, por favor, dictela. Y algunas veces le fijamos casos. Y otras veces, como lo admite la Constitución venezolana, la Sala Constitucional fija los lineamientos de la futura ley que el Congreso debe dictar para cumplir con la Constitución y que todavía no ha sancionado. Y otras veces, como en la Constitución de Ecuador y como pasa con algunos estados de la Federación Mexicana, ustedes me corregirán, Chiapas, Querétaro, bueno, hay varios, en ciertos casos la propia constitución local habilita al que opera como tribunal constitucional a dictar la norma faltante como legislador precario y legislador suplente. Es decir, si el legislador no dicta, no obstante la intimación judicial, el tribunal constitucional o sala o quien haga sus veces podría elaborar, la de Ecuador es muy clara, elaborar la norma faltante, insisto, hasta tanto el legislador, propiamente dicho, no dicte la norma pertinente. O sea, son normas que están bajo condición resolutoria. Bueno, esto último, claro, es probable que los huesos de Kelsen, si pueden oír algo, se van a revolver un poco, porque ya no es solamente un tribunal que resucita una norma derogada por una ley inconstitucional, sino es un tribunal ya legisferante. Es decir, estamos en el medio de un proceso donde los tribunales constitucionales, con habilitación constitucional y muchas veces sin habilitación constitucional de empresa, están generando normas. Cosa que, claro, distorsiona la imagen clásica de la división de los poderes. Esto ya no es Montesquieu, evidentemente, es otra cosa, pero que muchas veces logra apoyo social, refrendo social. ¿Cuándo lo logra? Primero, porque la sociedad está queriendo seguridad e igualdad. La comunidad, las comunidades en general, no soportan los vacíos normativos, sobre todo cuando son prolongados, y es necesario regular legislativamente algo. Esto ha sido evidente en nuestro país con este asunto de las class actions o acciones de clase o acciones de grupo, donde hace ya 11 años la Corte Suprema le está reclamando al Poder Legislativo, dicte la ley. La, y no la dicta el Congreso, no la dicta. Entonces la Corte empieza a emitir normas tipo consuelo, ¿no? Bueno, mientras tanto se operará así, los jueces deberán actuar de esta manera, tendrán que adaptar las reglas procesales vigentes a esto, no podrán negarse a transmitir la acción sobre pretexto de que no haya ley, con lo cual se produce esa transferencia de responsabilidades muchas veces del presidente y del Congreso hacia la judicatura. Entonces estamos en un escenario de auge, de desarrollo, de transformaciones que sinceramente no se concebían décadas atrás dentro del escenario jurídico
constitucional. Ahora bien, voy a entrar en la segunda y última parte, que es más corta de mi exposición, advirtiendo que, claro, esto parece muy lindo, pero no todas son rosas en el jardín del derecho procesal constitucional. No todas son rosas. Como en cualquier lugar, hay cizaña, y además, vamos a reconocer que en el mundo jurídico-político nada es gratis, todo tiene su costo. Hay soles y hay bemoles que nos vamos a comentar dos de ellos, porque son muchos más, pero por razones de brevedad y para tal vez permitir alguna pregunta, voy a comprimir. Uno de los problemas que enfrenta el derecho procesal constitucional no es solamente la ampliación de la superficie examinada por el derecho procesal constitucional. No solamente estoy aludiendo a los nuevos procedimientos, trámites, acciones de todo tipo que aparecen cotidianamente, algunas veces creadas por el constituyente, otras por el legislador y otras inventadas por la judicatura. Estoy aludiendo a la profundidad del control de constitucionalidad a cargo de los jueces, especialmente con el tema de las llamadas cuestiones políticas no justiciables. Vamos a reconocer que décadas atrás, años atrás, centurias atrás, fue la propia judicatura quien inventó la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables como un mecanismo de autodefensa. Es decir, para impedir que los tribunales fueran convertidos, devorados por las vidas y las pasiones políticas, los tribunales dijeron, no, en esto yo no incursiono, en este tema no me meto, esto corresponde al Congreso, al Poder Legislativo, corresponde al presidente. En el siglo XVII, el duque de York se presentó ante los tribunales del rey, el rey ausente en ese momento, y demandó ser declarado rey. Entonces, los tribunales de Londres, del Banco del Rey, le dijeron, excelencia, muy interesante su petitorio, ¿por qué no va a la Sala de los Lores, a la Cámara de los Lores, y lo presenta allí? Nosotros no vamos a dirimir el conflicto de la sucesión dinástica dentro del reino de Inglaterra. ¿Ustedes se lavaron las manos? Sí, pero hay lavatinas de manos que son necesarias, son útiles. No hay que embarrarse con todo. Y esta doctrina de la abstinencia judicial en cuestiones políticas ha sido una de las piezas funcionalidad del sistema político tradicional con extensiones diversas. En el siglo XIX, el listado de las cuestiones no políticas, no justiciales, elaborado por los propios jueces, era larguísimo. Va, digamos, si me permite la expresión vulgar, más largo que Esperanza el Pobre, ¿no? El listado era enorme, todo lo que hacía a los movimientos de tropas, defensa nacional, reconocimiento de naciones extranjeras, relaciones diplomáticas, políticas públicas en materia de educación, tarifaria, salud, declaración del estado del sitio, intervención a las provincias o estados federados, declaración del estado del sitio o de las medidas de excepción, control de los arrestos del Poder Ejecutivo durante el estado del sitio, control de la suspensión del habeas corpus, considerado en muchos lugares cuestiones políticas no justiciables. Esa lista se ha comprimido, se ha reducido, fundamentalmente por exigencias o reclamos sociales. Es decir, hay grandes sectores de la comunidad que no se conforman con un no del presidente, no se conforman con un no del poder legislativo, que no quieren un no del poder judicial. Entonces, reclaman ante los tribunales soluciones, sobre todo en materias económico-sociales. Les voy a dar un ejemplo. Décadas atrás,
si no existían medicamentos en los sanatorios o equipos médicos suficientes para atender a alguien que padecía una enfermedad, más aún si era grave, parece ser que el único derecho que tenía ese enfermo era el derecho constitucional a morirse. Yo, la mayoría hoy día parece ser que no les gusta ese derecho y que prefieren el derecho a curarse. Entonces le reclaman a los órganos jurisdiccionales, a la jurisdicción constitucional, resuélvame mi problema de salud, señor juez. No diga que usted no se introduce en esta temática por ser una cuestión política no justiciable. ¿Quién guarece mi derecho a la vida si usted no lo hace? En verdad, y lo digo por experiencia personal, he estado en el Poder Judicial 45 años, decirle en una sentencia usted no tiene derecho a vivir porque yo no me meto en el tema medicamentos, que es cuestión presupuestaria, ni en el tema servicios médicos, porque corresponde a las políticas públicas de salud, eso implica indirectamente una sentencia de muerte para el enfermo que precisa una intervención quirúrgica decisiva para, por ejemplo, mantener su vida. Es decir, los tribunales hoy se encuentran bajo asedio de la comunidad, que también, claro, no va a ellos de paseo, sino para reclamar derechos humanos fundamentales. Estamos en un momento donde la judicatura cede, recorta el listado de las cuestiones políticas no justiciables, pero insisto, no por hobby, no por deporte, sino presionada para la tutela de derechos fundamentales. Y algunas veces se produce, claro, esta otra cuestión, ¿no? Muy singular, que es la transferencia de responsabilidades del Ejecutivo y el Legislativo a los jueces, cuando afirman, bueno, que decida la Corte, decida, no sé, los tribunales superiores de justicia, decida los tribunales constitucionales, pero es que les toca decidir a ellos, al presidente y al Congreso. Recientemente, ignoro en México, en Argentina, con relación a los motines en las cárceles a raíz de la pandemia que nos aflige a todos, muchas veces los presos han reclamado soluciones, y entre ellas arrestos domiciliarios, si en la cárcel existía un serio peligro de contaminación por el aglutinamiento de gente, por ejemplo. En cierto momento, nuestro presidente dijo, es un problema de jueces. No es un problema de jueces. El problema es del Ejecutivo y Legislativo no proveerles aislamiento adecuado, medicinas pertinentes para los fines de evitar los contagios. Pero lo cierto es que, claro, el problema, el brulote, termina en manos de magistrados judiciales que tienen que adoptar, claro, una decisión al respecto. El Ejecutivo puede guardar silencio, el Legislativo puede no dictar leyes, pero el judicial no puede no dictar sentencias. Entonces, algo hay que decirle, y si usted le dice, no me meto en esto porque es cuestión política no justiciable, en el fondo está condenando a ese preso, a ese detenido, a una pena de contagio en los hechos. Y otras veces también, el Ejecutivo y el Congreso, muchas veces por razones políticas, dejan en el Poder Judicial la solución de grandes enigmas o grandes problemas nacionales que, por razones electorales, por ejemplo, no quieren resolver para no asumir las responsabilidades del caso. El tema del aborto, por ejemplo, en Estados Unidos, al fin de cuentas, fue decidido por la Corte Suprema en Roe versus Wade. Es decir, el gran conflicto ambiental, no digo si estuvo bien o mal resuelto, digo que fue resuelto y hubo indirectamente una complicidad congresional y ejecutiva en que eso fuera dirimido por los tribunales. De tal modo, yo, legislador, yo, presidente, eludo los votos políticos que significa decir sí o que significa decir que no. En este momento, la gran incógnita es esta. Hay cada vez más menos cuestiones políticas no justiciables. La pregunta es, ¿qué no es justiciable? Todo es justiciable. Todo es justiciable. Esta es la gran incógnita. La doctrina de las cuestiones políticas no justiciables fue una doctrina
no principista, no fue creada en academias, una doctrina pragmática para no involucrar al Poder Judicial demasiado en cuestiones que debían en realidad ser atendidas puntualmente por los otros poderes del Estado. Pero en este instante, la judicialización de la política impulsada por los propios políticos lleva a situaciones como esta. Hace 4 años en Argentina hubo una discusión entre el presidente Macri, recién electo, y la presidenta entonces saliente, Cristina Fernández de Kirchner, acerca de dónde se tomaba el juramento del nuevo presidente y en qué momento se producía el traspaso del poder. Si a las 12 del mediodía, cuando juraba el nuevo presidente, o a las 12 de la noche anterior, cuando terminaba el mandato del anterior presidente. ¿Y qué pasaba entre las 12 de la noche y las 12 del mediodía? Bueno, importante problema constitucional. Estamos hablando de un país que no puede estar 12 horas sin presidente o si quien oficie como presidente. Y lo resolvió una jueza de primera instancia federal a través de una medida cautelar. No, lo resolvió bastante razonablemente, cuidado, felizmente, el fallo no fue desafortunado, el fallo fue de, si el presidente termina hoy a las 12 de la noche, termina. Y en realidad tendría que jurar el otro a las 12, también un minuto, y asumir. Pero claro, como asumía a las 12 del mediodía siguiente, eso terminó con que la jueza dijo, bien, el nuevo presidente asume a las 12, y entre las 12 de la noche y las 12 del mediodía, el presidente provisorio del Senado opera como titular del Poder Ejecutivo argentino. Solución que no está en la Constitución, pero no quiero decir que sea una mala solución. Fue una solución ante una incompetencia de la clase política de no arbitrar un mecanismo razonable de transferencia de poderes. Bien, el gran tema es hoy si todo es justiciable, si se acabó la doctrina de las cuestiones políticas, como lo dice la Sala Constitucional, la Sala Cuarta de Costa Rica, en el caso Zamora Bolaños, ¿no? Donde en ese caso Zamora Bolaños, la Sala Constitucional ordena al presidente de la República salir de la coalición antiterrorista internacional contra Saddam Hussein y ordena retirar a Costa Rica de la lista de partidas de naciones adherentes a esa coalición que figuraba en la Casa Blanca, en los canales, en los archivos y en los registros de la Casa Blanca de Estados Unidos. Este es el caso mayor donde la propia Sala Constitucional dice en Costa Rica no hay cuestiones políticas no justiciables. Pero esto es, no me parece, de una sesión especial académica donde se profundice su materia. Bueno, y finalmente la última cuestión que quería esbozar nomás, que también requiere una sesión especial, es la de la hazaña hoy de compatibilizar el derecho procesal constitucional con el derecho procesal transnacional. Aludimos a temas tan vitales como la elección, la aparición de un nuevo personaje, nuevo, tiene sus lustros, que es el Estado constitucional y convencional de derecho. Aludimos al tema que desarrollé aquí en México, en el congreso organizado gentilmente en mi homenaje por la Universidad Iberoamericana y la Asociación Mexicana de Derecho Procesal Constitucional, en torno al tema de la constitución convencionalizada. Es decir, una constitución nacional, pero sometida a los parámetros del derecho internacional de los derechos humanos, que es una constitución conformada, adaptada, con algunas de sus cláusulas bloqueadas por ese derecho internacional de derechos humanos. Una constitución donde el concepto de supremacía constitucional existe, subsiste, limitada al ámbito interno. Un concepto de supremacía constitucional que no se aplica o no debe aplicarse en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, donde hay otras supremacías, como es justamente la del derecho internacional
de los derechos humanos. Esta armonización, este ensamble, esta conformización de la Constitución Nacional con el Sistema Internacional de los Derechos Humanos se realiza a través de escaleras procesales que comienzan en lo interno, propio del derecho procesal constitucional, y que luego se trasladan en una instancia superior de la escalera a los organismos supranacionales de índole jurisdiccional, como Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa misión de ensamble, de compatibilización, de armonización, de amalgamiento entre el orden nacional y el orden internacional, es una gestión muy creativa que, claro, compete al derecho, en parte, al derecho procesal constitucional efectivizarla. Menuda tarea, pues, menudos problemas para una disciplina, como ven, muy revulsiva, muy actual, muy en movimiento, muy viviente, como es el derecho procesal constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su conferencia. Por supuesto que recordamos ese homenaje en la Universidad Iberoamericana, los 40 años de la Convención Americana, y también todo este concepto que ha venido construyendo de la Constitución convencionalizada. En lo personal, yo lo retomé para crear a una figura que estoy estudiando que se llama el amparo convencionalizado. Muchas gracias, doctor. Y bueno, por razón de tiempo, voy a cederle el uso de la palabra a la doctora Fabiola, al maestro Emanuel y al maestro Jesús para que formulen una pregunta a nuestro ponente. Si les parece bien, lo que podemos hacer es que cada uno de ustedes haga la pregunta y que estas se respondan en conjunto, porque tenemos máximo ya 15 minutos para concluir con este evento. Entonces, comienzo con la doctora Fabiola, continúa el maestro Emanuel y finalmente el maestro Jesús. Gracias, muy buenas tardes a todas y todos los que nos siguen a través de YouTube. Y por supuesto, gracias por la invitación para poder estar presente en esta pues tan importante conferencia. Doctor Néstor Pedro Sahués nos ha dejado más que todo muchas dudas, seguramente algunas dudas serán parte de los desafíos que enfrenta hoy el derecho procesal constitucional. Le felicito por tan clara exposición. La pregunta que quisiera realizarle va encaminada justamente a esta última parte que usted ha empezado a discutir. Y versa, quiero ser muy concreta para no abusar del micrófono, ¿cuál sería el mayor desafío que enfrentan hoy los tribunales constitucionales frente al pluralismo constitucional y, por supuesto, también frente a la diversidad de magistraturas desde la perspectiva de Cappelletti, desde este derecho procesal transnacional? ¿Cómo resolver esas diferencias que usted incluso ya abordaba en una de sus obras que se denomina La Constitución bajo tensión? Pero desde la perspectiva procesal, ¿cuáles podrían ser estos retos que enfrentan hoy los tribunales constitucionales a 100 años de la creación de las Cortes Constitucionales? Esa sería la pregunta. Gracias. Muy amable. Doctor, buenas tardes a todos. También seré muy breve y me sumo a la felicitación que hizo la doctora Fabiola y el doctor Edgar por su brillante exposición. También surgen una gran cantidad de dudas y quisiera hacer varios cuestionamientos, pero igual seré muy breve y muy puntual sobre un tema en concreto en el que ha proliferado en los últimos 20 años, que es el tema que ya mencionó y que me he estado abocando mucho, que es la justicia constitucional local. Justo en esta, digamos, ensamble que usted menciona a nivel transnacional que existe hoy por hoy desde la situación del control de convencionalidad y del control nacional de constitucionalidad, se suma este tercer factor en México
que es la justicia constitucional local, que yo haría un símil a la justicia checoslovaca en el sentido de que no es tan conocida y, y que sin embargo ha venido generando ciertos beneficios distintos a la evolución federal, que colisiona y hay una tensión también, lo sabemos, a nivel federal y local. Mi pregunta sería, sabiendo la serie de beneficios que no los voy a nombrar en este momento de la justicia constitucional local, ¿cómo lograr este ensamble no solo de la justicia internacional o convencionalizada, la justicia nacional, sino también con esta justicia local que pareciera que la Suprema Corte en ocasiones con sus resoluciones sería un poco la visión que tiene Hans Kelsen de buscar concentrar el control en un ámbito eminentemente federal en lugar de dar paso a la justicia también local? Sería esa la pregunta sobre esta problemática, si nos puede dar algunas palabras para beneficiar también este tercer ámbito. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Gracias al doctor Giovanni, al maestro Edgar Caballero por la invitación. Un gusto compartir con el doctor Néstor, con Emanuel, gran amigo, y también con la doctora Fabiola. Reitero también la felicitación, excelente. Yo tendría, apunté bastantes cosas, tengo muchos cuestionamientos, pero me gustaría aprovechar el conocimiento que usted tiene, que ha desarrollado sobre el acoplamiento del control constitucional, que es un tema bastante discutido por la tensión normativa que existe entre las constituciones y el derecho internacional de los derechos humanos. En esa tesitura, me gustaría formular una pregunta que me parece muy importante y abona a la concepción del juez nacional como juez interamericano. Y sería la conducente. ¿Cómo debe operar ante una omisión parcial un juez constitucional que se percata de que existe una vulneración al derecho internacional de los derechos humanos a través de la emisión de alguna sentencia sustitutiva, de alguna sentencia aditiva? Es decir, el juez constitucional, al momento de velar por el ejercicio del derecho internacional de los derechos humanos, tiene la posibilidad de subsanar una omisión parcial que va en contra del compromiso que tiene el Estado a nivel internacional de adecuar el contenido normativo al orden sustantivo de los derechos humanos. Esa sería la pregunta. Muchas gracias, doctor. Excelente su cátedra del día de hoy. Bien, muchas gracias por las tres preguntas. Creo que hay un común denominador en todas ellas, ya hay alguna reflexión particularizada, pero ese común denominador gira en torno a lo siguiente. Estamos frente a una situación actualmente para la que no hemos sido habitualmente entrenados los operadores jurídicos. Es decir, el fenómeno de la convencionalización de las constituciones, el fenómeno del Estado constitucional y convencional de derecho, son episodios bastante recientes. No nos olvidemos que el control de convencionalidad a cargo de los jueces nacionales, que los convierte, como bien se anunció aquí, jueces también del sistema interamericano, tiene 14 años, hablo de Almonacid Arellano, 2006, en el ámbito latinoamericano. Es decir, tenemos un problema cultural. Todos hemos sido criados en general en la idea de la Constitución como ley suprema, y hablamos de ella así. Nos hemos sido criados con la idea de, bueno, supremacía constitucional como la cúspide de la pirámide normativa, la idea de que el bien común nacional es el valor supremo, y si sentimentalmente se invoca, se conecta con la idea de patria, de tal manera que parecería que aquel que pusiera en duda en algo este esquema tan prístino, tan impoluto, tan puro, pues sería, como alguna vez me dijeron en una conferencia de la Universidad de Buenos Aires, un infame traidor a la patria, por sostener algo
difiera del discurso jurídico decimonónico, que era el que estaba la mayoría de los textos constitucionales. Recuerdo una vez que una jueza de una Corte Suprema de un país muy próximo afirmaba que ante una duda en torno a una temática constitucional o convencional, fue a las actas de la Convención Constituyente de su país y allí encontró el mensaje del constituyente sobre el tema y lo aplicó en el fallo y se fue a dormir, afirmó, absolutamente tranquila. Esa noche tuvo un sueño felizmente pesado como el de un bendito. Claro, no había leído Boise contra Barbados, ¿no? Donde la Corte Interamericana sostiene que las soluciones puramente constitucionales y exclusivamente constitucionales son hoy incompletas, son hoy insuficientes. Una vez, rememorando a Chesterton, dije, así como Chesterton dijo, un señor que solamente conoce Inglaterra no conoce Inglaterra. Podríamos decir, un señor que hoy conozca solamente la Constitución no conoce la Constitución, porque la Constitución hoy es la Constitución más el sistema internacional de los derechos humanos. Es decir, todo esto requiere un ajuste cultural, una idea que hay un bien común internacional, si prefieren, para el caso del Pacto de San José, un bien común regional, que en principio, puede haber excepciones, como en todas las cosas hay salvedades, en principio prevalece sobre el bien común nacional. Entonces, esto obliga, ¿cierto?, a una especie de lavado de cerebro, de operar con otras pautas y otros moldes jurídicos y no con los que aprendí en la universidad. Hay quienes están dispuestos a asumir esas transformaciones, actualizarse, a sintonizar Radio 2020, y hay quienes no, hay quienes se sienten muy seguros en la otra dimensión en la cual fueron criados y que hasta responden indignados ante esta perspectiva de cambio. Recuerdo un juez de una Corte Suprema de un país centroamericano quien afirmaba, yo no entiendo, decía, cómo una corte de extranjeros puede, era la Corte Interamericana, la Corte de Extranjeros, puede prevalecer sobre o darme directivas a mí como juez de la Corte Suprema de mi país. Claro, lo beneficioso de esto era la sinceridad y la buena fe de esta persona. Lo difícil era admitir que el paisaje había cambiado, el escenario ya no era el mismo y que por lo tanto había valores distintos en juego. Esos valores distintos en juego pueden exigir, o deben, exigen, transformaciones y algunas veces conformidades nuevas. Es el principio de interpretación conforme de la ley con la Constitución, ahora tenemos que manejar el principio de interpretación conforme de la Constitución con el sistema internacional de los derechos humanos. Eso no es una tarea puramente robótica, automática, matemática, no, hay adaptaciones inteligentes, hay adaptaciones provechosas, hay adaptaciones ingeniosas, hay adaptaciones útiles. No se trata, como dije alguna vez, la constitución convencionalizada no es la constitución esclavizada, no, no. Pero es una constitución que la debo conformar, como aquí algunos de ustedes insinuaron, con interpretaciones extensivas del texto constitucional, interpretaciones restrictivas y algunas veces con interpretaciones mutativas mixtas en aras de lograr una compatibilización razonable. Esa compatibilización razonable nos puede demostrar que hay ciertas pautas de la Constitución que ya están bloqueadas. Por ejemplo, nosotros decimos una cláusula que afirma que para ser senador hay que tener una renta anual 2.000 pesos fuertes o entrada equivalente. Esto es vigente. Eso importaría ganar $10.000 por mes, más o menos.
acceder a cargos públicos, como senador, presidente de la Nación, vicepresidente y presidente y juez de la Corte Suprema. Bueno, esta cláusula habrá sido, no sé, no digo muy hermosa en su época, porque hermosa no la veo para nada. Es una cláusula plutocrática, ¿no? Una cláusula economicista, hoy incompatible precisamente con una versión igualitaria democrática e incompatible con el sistema, con el artículo 23 y 24 del Pacto de San José. Entonces, ahí tengo que reconocer que será la Constitución ley suprema, pero esa cláusula está anestesiada hoy y resulta inaplicable a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. Y muchas veces el operador va a tener que imaginar, construir soluciones que no están hechas, que no están ya fabricadas. Los americanos utilizan una expresión en esta materia que son los intérpretes construccionistas, lo cual me parece muy gráfica. Construir alternativas. Por ejemplo, hace poco la Corte Suprema Argentina se ha obligado a decir qué pasa cuando un órgano alto en materia de, por ejemplo, de derecho penal, de fuero penal, decide una condena anteriormente no establecida, una absolución, otra forma de condena, cómo respeta el doble conforme si ese órgano no tiene uno superior sobre sí para plasmar esa doble condena. Bueno, por creación jurídica se dispuso que una sala subsiguiente, la que dictó la condena, revise la condena número uno dictada por otra sala de ese mismo tribunal. No sé si es la solución perfecta, no sé si es la solución ideal, pero mal que bien cumple el principio de doble conforme. Es decir, que en muchos casos tendremos que crear alternativas. Claro, esto no es la tesis de Montesquieu del juez Bouche de la Loi, boca de la ley. No, aquí es el juez cerebro de la ley, digamos, está imaginando, está diseñando una solución no prevista por el legislador ordinario. Pero bueno, así son las cosas. Por eso esto importa un cambio de mentalidad, importa también un deber de lealtad, ¿no? Cuando la Corte Interamericana, en el caso Hellman II, dice si hay una sentencia contra un Estado, el cumplimiento debe ser íntegro, debe ser leal, es decir, debe ser sincero. Debo ejecutar la norma no traicionándola, no haciendo trampitas, no inventando evasiones de la misma. Por supuesto, puede ocurrir que en el derecho internacional provengan normas injustas o alguna sentencia aberrante. Puede ocurrir. Aquí ya son circunstancias extremas donde intentaría jugar aquel principio de recepcionado por el Tribunal Constitucional Federal Alemán, la fórmula de Gustavo Radbruch, según la cual la injusticia extrema no es derecho. Puede ocurrir que haya alguna sentencia de la Corte, por ejemplo, Interamericana de Derechos Humanos aberrante. La Corte es humana. Puede ocurrir. Bueno, para esa circunstancia ultra excepcional, excepcionalísima, bueno, tendríamos que dar respuestas jurídicas diferentes, tal vez transitarían más por el ámbito de la filosofía del derecho y la primacía del derecho natural sobre el positivo. Pero estoy aludiendo a casos excepcionalísimos. Emanuel también nos plantea el desafío de los órganos que realizan control de constitucionalidad en el ámbito de las entidades federadas, o de las provincias, llamaríamos nosotros, como en Canadá. Y aquí también, sí, esto exige para el operador local una doble adaptación, adaptarse a la Constitución, al derecho nacional, y a la sentencia de la Corte Suprema, y adaptarse a la sentencia de la Corte Interamericana, por ejemplo. Y la tarea más difícil sería qué ocurre cuando una sentencia de la Corte Suprema va contra una sentencia de la Corte Interamericana. Esto es, claro, es un
no es un problema, es un problemón para el órgano en cuestión. Digamos así, tendría una solución académica y una solución pragmática. La académica sería, debe prevalecer el sistema interamericano de los derechos humanos. Hay que ver que en algunos países, como en Argentina, el juez local o el juez federal puede apartarse de la línea jurisprudencial sentada por una Corte Suprema Nacional, la Corte Suprema Nacional, puede apartarse dando razones nuevas, razones valederas para así hacerlo. Esa es nuestra válvula de escape, sentada por la propia Corte Suprema. En ese caso, el juez podría decir, bueno, la Corte Suprema ha indicado como doctrina obligatoria, en el caso Pérez, tal cosa. Pero hoy día, una nueva sentencia de la Corte Interamericana ha modificado ese panorama, o existen argumentos para no seguir esta doctrina si resulta aberrante, por ejemplo, o si resulta absolutamente incompatible a lo dicho por nuestra Corte. Si el tribunal da razones valederas o nuevas, podría apartarse del criterio sentado por la Corte Suprema Nacional. No todos los países tienen esa excepción o esta válvula, esta vía de evasión que tenemos en Argentina. En Estados Unidos, ustedes saben, la doctrina del stare decisis o del precedente autoriza apartarse si la solución del precedente es notoriamente injusta o si los hechos no encuadran exactamente lo indicado por el precedente y por lo tanto nuevos hechos podrían visualizar nuevas respuestas jurídicas apartadas del precedente. Es decir, que algunas veces el ordenamiento jurídico da remedios para no actuar robóticamente en esta materia. De todas maneras, algunos de ustedes, no recuerdo quién, pero puntualizó una observación interesante, ¿no? En un país federal, cuando la Corte Suprema de la Nación interpreta algo, X cosa, y eso según el orden jurídico de ese país debe ser seguido por todos los tribunales del país, en esa aspecto, en esa medida desaparece el control difuso de constitucionalidad. Porque el juez común, el juez subordinado a la Corte, pierde la capacidad de interpretar la Constitución de manera distinta a la señalada por la Corte. Eso se indicó en Estados Unidos cuando se analiza el caso Cooper versus Aaron, por ejemplo. Es una conclusión que justamente, bueno, llegó la hora del babero. Mi hija María Sofía estudió en Estados Unidos ese tema, especialmente tiene un artículo publicado en la revista del Derecho Procesal Constitucional número 2, la que dirige Eduardo Ferrer MacGregor, puntualmente sobre esta peculiaridad. La pérdida de control difuso cuando, según el orden jurídico de ese país, su Corte Suprema sienta urbi et orbi una doctrina obligatoria, en principio y con salvedades que requerirían una mayor explicitación. Bueno, lamentablemente yo tengo una conferencia conectada dentro de unos minutos con Baja California, con la Universidad Autónoma, así que felicito por la profundidad y la calidad de las preguntas articuladas y lamento muchísimo no poder explicitarme más al respecto, reiterando mi reconocimiento por el gusto de haber participado con ustedes en esta sesión inaugural del Centro de Derecho Comparado y Procesal Constitucional. Gracias, querido don Néstor, por su magisterio, por su generosidad al compartirnos tantas ideas que nos hacen repensar las instituciones jurídicas y desde luego por su acompañamiento en los eventos académicos que hemos emprendido a partir del día de hoy. Créame que ha sido un deleite escucharle
Y como sabíamos que usted dentro de más o menos 40 minutos inicia otra actividad que ya anunció, es por eso que dije unos 2 minutos más y voy a, con toda pena, voy a tener que interrumpir a don Néstor para decirle que estamos en el límite de tiempo. Muchísimas gracias. Y desde luego, de los cerca de 30 libros que ha publicado el profesor Sagüez, además de los que ya se han aludido en su conferencia y por algunas, dentro de algunas de las preguntas que se le han formulado, quiero recomendarles aquellos en los cuales el profesor Sagüez ha profundizado en el estudio del derecho procesal constitucional. Entre ellos, recuerdo el del sistema de derechos, magistratura y procesos constitucionales en América Latina, también el de derecho procesal constitucional, logros y obstáculos, y el compendio de derecho procesal constitucional, así como diversos trabajos publicados en revistas cuyas referencias las compartiremos a través de la página del Centro de Estudios en Derecho Comparado y Procesal Constitucional. Muchísimas gracias, don Néstor, nuevamente por acompañarnos, por su magisterio. Y el día de mañana les estaremos compartiendo el claustro de profesoras y profesores que estarán impartiendo clases en los siguientes días y meses. Saludos y nos vemos muy pronto. Saludos. Gracias. Finalizo la transmisión en YouTube.